Hola amigos, hoy preparamos judías verdes salteadas. En Perú serían las vainitas. Como verán, es muy fácil de preparar y a la vez es muy delicioso. Comenzamos con los ingredientes. Necesitamos 300 gramos de judías verdes para dos personas. Por acá tenemos huevo, una guindilla picante, media cebolla, un pimiento rojo pequeño, aceitunas, puede ser negras o verdes, sin pepa, sin hueso, salsa de soya, sal al gusto y aceite. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar la preparación. Para ello vamos a empezar con las judías verdes. Lo primero que tenemos que hacer es quitarles las puntitas a todos. De esta manera regresamos. Listo, tenemos ya las judías verdes. Bien, como nuestras judías no están tan frescas, son de hace unos días, pues las hebras que tiene acá se pone un poco duro, así que con un pelapapas vamos a intentar quitarlo para que no nos quede así duro al momento de morderlo. Pueden hacerlo también con un cuchillo. Con un pelapapas me parece más fácil. De esta manera se libran de estas hebras que están duras. Si serían frescas, no es necesario. Listo, vamos a terminar todo y regresamos. Bien, ya tenemos ya las alubias. Sin puntas y sin los lomos, les hemos quitado para que quede más suave. Así que ahora vamos a partirlos en dos. Y lo vamos a llevar a cocinar. Bien, prendemos una hornilla y ponemos agua, enseguida también las judías verdes. Lo acomodamos y dejamos que se cocine por más o menos unos 10 minutos. Regresamos. Bien, mientras va cocinándose nuestras alubias, nosotros vamos a ir cortando nuestras verduras. La media cebolla en gajos gruesitos. Nada más, así, de este tipo, y lo reservamos. De igual modo, agarramos el pimiento, le quitamos la colita y lo vamos a abrir de esta forma. Con una cuchara agarramos y le quitamos las pepas. Y enseguida cortamos en tiras. Y también lo reservamos. Y por último tenemos la guindilla picante. Vamos a hacerlo a trocitos. Y lo vamos a reservar para el momento del salteado. Bien, vamos a ver, han pasado 10 minutos. Los que quieren al dente ya lo pueden quitar. Si quieren un poco más cocinado, lo dejan 5 minutos más. A mí me gusta así al dente, así que
Ya voy a apagar y continuar con el salteado. Bien, vamos a colarlo. Dejamos que se enfríe un poco antes de saltear. Bien, a continuación vamos a hacer ya el salteado en una sartén. Lo ponemos a calentar y vertimos un chorro de aceite. Dejemos que se caliente un momento. Y enseguida vertimos ya nuestras alubias verdes. Casi al mismo tiempo las cebollas y los pimientos. Tratamos de entremezclarlo todo. Seguidamente la salsa de soya. Un ingrediente que me había olvidado es la pimienta negra. También le echan una pizca. También ya las guindillas picantes. Sal, más o menos una cucharita. Y mezclamos todo. Casi al final ponemos las aceitunas sin hueso. Y por último, el huevo. Revolvemos todo y esperamos que el huevo se cuaje. Este salteado es inmediato, más o menos son 5 minutos todo el proceso. Ya está. Vamos a probar qué tal está la sal y la cocción. Está perfecto, tiene el toque oriental. Así que vamos a apagar y nos vemos en la emplatada.